Escuchadme. Estamos aquí para ocuparnos de los huérfanos. Es importante que tengan menos de 5 años. Que no haya confusión. No compramos niños. Somos una ONG, os lo recuerdo. Hay 300 padres que han pagado 2.200 euros y que nos esperan dentro de 3 semanas. Siempre han sido clarísimos con los padres. Saben que hay un riesgo. ¿Vas a conseguir esa pieza o no la vas a conseguir? Sí, voy a conseguir la pieza, pero no estamos en el aeropuerto de Orly. Pero no hay otra opción. Solo tenemos un mes. ¿Qué hago si no puedo llevar a esos niños? ¿Eh? ¿Qué hago? Cogemos los 4x4. Vamos a ver a los jefes de los poblados y avanzamos. ¡Agachaos! ¡Agachaos! ¿Es consciente del riesgo que han corrido, señor? ¡Le daré un consejo! ¡Solo quiero que no pase nadie por esa zona! Dile que hemos corrido muchos riesgos por venir aquí. Nos había prometido que habría niños. Si no hay niños... Si nos los entregan es al 100%, ¿vale? Tienen que saber que no volverán a verlos en su vida. François, ¿tienes que grabar esto? ¿Hay algún problema? Trabaja con nosotros y está aquí para apoyarnos y para ayudarnos. No vamos a privarnos de eso. ¡Fuiste tú quien lo decidió solo! ¡Apáñatelas tú con ella! ¿Que lo decidí yo solo? He alquilado un Boeing 737 y es un 737 lo que va a aterrizar aquí, porque lo digo yo. Jax, eres tú quien lo paga, pero eres vulgar y me das vergüenza. Tú también me das vergüenza, cobrando mordidas cada vez que despegas. Eres un insulto para este país. ¡Cállate! ¿Me oyes? No, lo que quieren es crear un incidente diplomático. Así Francia no podrá repatriar a 300 niños refugiados de guerra.